Cuatro familias se quedaron sin hogar luego que sus precarias viviendas fueran consumidas por las abrasadoras llamas de un incendio al promediar las 9 de la mañana, en la invasión denominada como 7 de febrero cerca del asentamiento humano San Miguel. El motivo del siniestro habría sido un cortocircuito, ello debido a la presencia de instalaciones eléctricas clandestinas para iluminar dichos hogares. ¿Cómo ocurrió el incendio? ¿Ustedes saben cómo se ha iniciado? Un cortocircuito. Sí, corte. Ustedes tienen, nos comentan que 7 de febrero viviendo 3 años y no tienen la luz provisional. No, todavía. Nos ponen pero no quieren poner todavía la luz. Ahora, ¿a qué hora más o menos ocurrió esto? ¿Cómo han podido salvarse ustedes? Bueno, yo por lo que me había dejado a mi bebito al guagua y mi esposo, que mis hijitos han estado durmiendo, lo ha levantado a eso y las ha sacado mi esposo. Lo primero que he hecho es sacar a mis hijos. Las construcciones de las viviendas, hechas a base de esteras y palos, habrían generado la fácil propagación del fuego. Ante ello, los vecinos de la zona tuvieron que atenuar el incendio, valiéndose de baldes de agua y arena, hasta que el cuerpo de bomberos se aproximó al lugar de los hechos para controlar las llamas en su totalidad. Las familias afectadas piden a las autoridades les brinden atención y apoyo ante la tragedia sucedida. Parcolex, han quemado todos estos documentos, todo se ha quemado, no ha quedado en nada. Y ahora la autoridad nos pedimos que lo apoyen a esa familia y que nos ayude también Seda, Chimbote, a ponernos el agua rápido. ¿Cuántas familias viven? Cuatro familias se han quemado. Pero en todo el... Nosotros vivimos 56 familias acá. Y queremos que nos apoye Indrandina también. No cuenta con ningún servicio. No, hasta ahora todavía no. Pese a que fueron cuatro los hogares reducidos, no existieron pérdidas humanas o heridos.